Yo sugiero que esta sala le delegue al arquitecto Albert para que asista a la silla vacía. Que es un derecho constitucional. No se hace. Dice la persona en representación de un colectivo. Este es un colectivo. Yo quisiera proponerles a los señores presentes que le deleguemos al arquitecto Alberto para que haga uso de la silla vacía en representación de él. ¿Está trabajando usted la silla vacía en el Consejo? Bueno, todavía yo creo que no. Existe la ordenanza. Nada. No, está ordenanza, y puede hacer uso la ciudadanía. Ay, no lo ha hecho jamás. No se puede ir alguna sola vez. Y no se necesita la ordenanza para hacer uso de ese derecho. Está contemplada en la Constitución. Yo apoyo la moción del doctor Milton para que el arquitecto Albier sea el que nos represente en la concesión de la silla vacía en el Consejo. ¿Y la apoyo la propuesta? ¿Se da esa moción? Sí, la apoyo. Todos apoyamos. Ah, ya, ¿no estoy de acuerdo, digamos, con la propuesta del doctor? El doctor Milton tiene la poder pronunciar levantando la mano. Creo que claro, según el procedimiento, según la ordenanza, que así dice la ley de participación ciudadana, la asistencia de la ciudadanía, un delegado de un colectivo, puede asistir haciendo constar cuál es el tema en el que va a participar y para cuándo. Sin embargo, usted puede irse a todas las sesiones, a todas, absolutamente todas las sesiones, son públicas, como ciudadano, como espectador, pero si es que quiere participar también puede hacerlo en todas las sesiones, solicitando en cada una de ellas ser recibido en delegación de la ciudadanía haciendo uso de la silla vacía, si puede. Tiene una responsabilidad, yo pienso, no sé cuál es su criterio, en cuanto a lo que le delegan, digamos, aquí, el colectivo. Yo creo que es hasta conveniente que se den unas 3 semanas más, porque es un tiempo como para enterarme, hacerme de la documentación también, y poder actuar con más propiedad. Me quedo Juan, digamos, como nuestro representante del municipio, yendo por el trámite legal correspondientes.